Alberto Santos Dumont, un aviador brasileño e inventor residente en Francia, quien fue el primer hombre en despegar a bordo de un avión impulsado por un motor aeronáutico. Santos Dumont fue el primero en cumplir un circuito preestablecido bajo la supervisión oficial de especialistas en la materia, periodistas y ciudadanos parisinos. El 23 de octubre de 1906, voló cerca de 60 metros a una altura de 2 a 3 metros del suelo, con su 14 bis. En el campo de Bagatelle, en París. En menos de un mes, repitió la hazaña delante de una multitud de testigos, recorriendo 220 metros a una altura de 6 metros. El vuelo del 14 bis fue el primero verificado por el Aeroclub de Francia, de un aparato más pesado que el aire en Europa y posiblemente la primera demostración pública de un vehículo levantando vuelo por sus propios medios, sin ser impulsado.